¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Quadran. Y lo habíamos dejado en esta zona de aquí, que de hecho he tenido que repetir porque cerré en un punto que no había guardado, o sea, punto de control, ¿vale? Entonces he tenido otra vez que hacer lo de los enemigos estos, que me ha costado, nada, un par de intentos. Y bueno, ahora vamos a ir ya por aquí. Y ahora me saldrá por aquí el punto de control, que fui muy tonto al no asegurarme el otro día. Hostias, esto va a estar... Fui muy tonto el otro día al no asegurarme de coger el punto de control. ¿Qué coño pasa aquí? Me ha salido una música. Vale, tengo que ir para allá. Yo creo que ya el juego le... ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Dios, se iba flechado! Ese se estaba cagando. Le había entrado un apretón. Y digo, vea, que me lo hago encima. Voy corriendo para allá para guiñar. Como yo que me he guiñado. Con su puta madre. Ah, tengo que ir para allá, ¿no? Puta madre. Hostia, se ha ido flechado el cabrón. ¡Ah! ¡Coño, me asusto con la puta tubería! Ya me asusto con todo. Ya me asusto con todo. Me cago en la mierda de los juegos estos. Y encima, está parpadeando la luz. Vale. Juego de ahorro, ¿ves? Bueno, punto de control. Juego de ahorro, que la traducción de este juego es paupérrima, es lamentable la puta mierda traducción esta. Yo no sé cuál es el sentido de tantas criaturas mutadas. 17, 6, 15, 14. Suena por aquí algo, ¿eh? ¿Qué coño es esto? A ver, ¿no será que yo tengo que pasar por ahí antes de...? Vale. Está sonando por aquí algo, ¿eh? Y ahora otra vez de vuelta. Suena al tío que está en el techo, ¿eh? Yo no tengo linterna. No tengo linterna. Suena al tío. Venga ya, coño. Puta madre, cabrón, déjame en paz. ¡Ah! Vale, mátame ya, venga. Mátame ya con tu puta madre. Creo que lo tengo que matar. Uf, asco de tío, vamos. Creo que lo tengo que matar en la incineradora, ¿eh? ¿Dónde coño tengo que ir ahora? A ver, aquí. A ver, creo que tengo que matarlo en la incineradora. Lo que pasa es que he ido. Voy a ir rápido para allá. ¡Wow! ¡No, no, no! A ver. Mierda, 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 mierda. Me persigue, me persigue. ¡Ah! ¡Ah, me mata, me mata! A ver si... A ver. Tengo que esperar. Yo creo que tengo que esperar a que... A que el bicho... O sea, entrar yo. Que el bicho me persiga. Y cuando esté sonando, en los tres últimos segundos, salir por patas. Bueno, esquivarlo. Y salir de la zona para incinerarlo en mierdas este. Pero... 15, ya venga. 14, 13, 12, 11, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me quemo yo los huevos. Y no se mete el cabrón, se ha quedado parado, ¿eh? Joder, que voy a repetir esto 20.000 millones de veces, ¿o qué? Voy a hacerlo del tirón ya, ¿eh? Voy a
Voy a contar 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, que no me deja salir, el tío. O sea, que es que no puedo salir de ahí cuando ya quedan 3 segundos. Pues ni puta idea de cómo hacerlo, ¿eh? A ver, vamos a pensar un poco mientras voy intentando más veces. Es que se queda parado. Hijo de puta, se queda parado el cabrón ahí, ¿eh? Se queda parado. Vale, creo que ya sé. Cinco, cuatro, tres. Vale. Tengo que darle vueltas. 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, y me pilla. 4. Vale, espérate un segundo, espérate. A ver si este va a tener aquí algo que, a ver, que pueda coger o qué. A ver si puedo coger algo de aquí, el suelo, algo, no sé. ¡Algo! No tengo ni puta idea. Me mata. Me va a coger el notas. A ver, ¿qué coño tengo que hacer aquí, joder? Es que no puedo romperlo, ¿eh? Vale. Bloqueado remotamente, ¿no? Uf, me ha salvado eso, ¿eh? Vale. Voy a investigar un poco, a ver. No puedo, a ver. ¡Coño! ¡Lo tenía ahí dentro! ¡Por un segundo, joder! ¡Por un segundo! Vale. ¡Ah! Bueno, voy a ir... Bueno, voy a hacer un pequeño corte aquí porque me va a costar un montón de intentos hechos, ¿vale? O sea que voy a intentarlo de todas las maneras posibles y cuando me salga pues lo pondré porque voy a estar cagándola 20.000 millones de veces, ¿vale? Todavía no sé cómo hacerlo, yo creo que lo tengo que incinerar. Bien, lo tengo dentro. Lo tengo dentro. Lo tengo dentro, toma ya. ¿Ahora qué pasa? ¿No se incinera, coño? Lo tengo dentro, bien. Ahora bien. Aquí está. ¿Incinerar a Ben? Sí, incinerarlo y lo puta va a matar. Claro que lo incinero, hostia. Vale, incinerado.
Ahora... ¿No hay nada que pueda abrir aquí o qué? Aquí había un informe que no lo he leído del todo. Solo he leído por encima. Y ahora a ver, ¿qué tengo yo que hacer aquí ahora? Bueno, arriba, allí hay una puerta. No puedo abrir ahora. Vale, matarlo. Vale, voy a intentar abrir la puerta a ver si remotamente se ha abierto. No he escuchado nada, no he escuchado ningún clic de una puerta abierta. ¡Ah, hostia! Pues mira, pues se ha abierto esta, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, partida guardada. Resulta curioso de que he fallado todas las veces. Y ahora, cuando he dicho que iba a hacer un corte, ha sido la siguiente vez esa cuando, o sea, a la siguiente cuando me ha salido bien. Me gustaría que me diese un arma, algo para defenderme, o una linterna, porque no se ve nada. Casi, casi nada, vamos. Esto necesita una... Si es que esto está muy oscuro, ¿eh? Vale, aquí no hay nada porque estoy dándole marcha atrás. Estoy dándole ahí para atrás y no... Se escucha algo, se escucha un sonido ambiental. Ahí va. Coches patrulla, ¿vale? Coches patrulla aquí. Voy a ir para allá porque hay una lucecita por aquí. Lo mismo. Ah, no, es... Es el fluorescente. ¿Qué pasa? Con la puta música, ¿ves? ¿No puede abrir ningún coche o qué? No, no me deja abrir ningún coche. No puedo coger nada de los coches. Escucha. Se escucha por aquí algo. Joder con la puta musiquita, ¿eh? Aquí no hay nada. No puedo interactuar con los coches. No pasa nada. Hay una escalera por allí, bien. Otra puerta por aquí. Hay que mirar. Coño. Joder, me estoy poniendo ya malo de los nervios, ¿eh? Con la puta mierda musiquita y los golpes esos de sonido, ¿eh? Asco, tío. Ven por culo, me voy. Vale. ¿Por aquí algo? No puedo coger nada por aquí. No, no puedo coger nada por aquí. Muerto. Parece una babosa gigante atacando un edificio. Esto es un edificio, ¿qué coña? Ya. Bueno, teniendo en cuenta que el vídeo anterior lo dejé a una y media, o sea, a una fase y media, normal que esto haya tardado tan poco.
Logro desbloqueado 6 zonas. Bueno, no sé. Inicializado será, ¿no? A ver, aquí tiene que haber algo, ¿no? Digo yo. No se ilumina el verde, no se ilumina. Joder. Muchas cajas, pero aquí no se puede abrir ninguna. Y yo no sé ahora por qué coño tengo que volver otra vez para atrás. ¿Se habrá abierto esto de aquí? Sí, por aquí. Bien. Sangre, como no. Ya entreno abierto. Uf. Bueno, la criatura ya está fuera. A no ser que esto tenga otro perímetro de seguridad. La criatura ya está. Bueno, ya ha salido al exterior, ¿vale? Eso quiere decir que toda la humanidad está en peligro. A no ser que tengas un bate de béisbol, que es como se matan. Si no tienes bate de béisbol y tienes un lanzallamas, no te sirve. Una ametralladora tampoco te sirve. Tiene que ser un bate de béisbol. Aquí está bloqueado. Hostias. Pues me estoy quedando sin opciones para salir, ¿eh? A no ser que se pueda escalar por aquí. No. Vale, quizás lo que tengo que hacer es ir por aquí, ¿no? E ir por ahí arriba, digo yo. Vale, no me... Vale, no puedo escalar por aquí, ¿ok? Tiene que haber alguna opción para escalar. Voy a observarme, a ver. Sí, tengo que ir por aquí arriba, hombre. Lo que pasa es que no habré cogido el punto exacto del... ¿Te quieres subir, hostias? Tengo que ir por aquí. Lo que pasa es que no habré cogido el punto exacto. Ahí va, no habré cogido el punto exacto del salto. Y ahora por aquí, claro. Y ahora por allí no creo que sea. Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí, por aquí es. Ya no hay vuelta atrás. Pero por aquí no puedo volver a subir. Vale. ¡Qué alto está esto! Aquí, mucho cuidadín. Vale, ahora tengo que saltar hacia allí. Un salto mortal. Triple doble tirabuzón. Ahí va. Que me hago daño. Yo no sé el nota este tiene los tobillos de mantequilla. Esto parece un cañón. En vez de un terreno abierto, ¿vale? Aquí supuestamente me pueden hacer. Vale, ahora salgo por aquí. Esto ya está más altito. Aquí sí me puede hacer más daño, ¿no? Vale. Estoy escuchando algo. Estoy escuchando algo moverse por aquí, ¿eh? A la par que yo. ¿Ve? Se ha escuchado un paso de más. Algo está avanzando a la par que yo, ¿eh? Ahí se ve luz. Lo había escuchado, ¿no? No me gusta esto. No me gusta para nada esto. Vale, esto tiene que ser lava, ¿no?
Ok, coño. A una lim... otro túnel por aquí. Voy a investigar un poco, porque lo mismo hay algo por aquí, digo yo, ¿no? O eso lo he hecho. Árboles. Árboles y un terreno cerrado. Que no creo que haya enemigos por aquí. No, es un terreno cerrado, sí. Es un terreno cerrado. Es que estoy esperando a que me salga algún ítem para poderlo coger, ¿vale? Porque hace ya tiempo que no me sale nada. No tengo linterna, no tengo armas, no tengo... O sea, no me han salido más engranajes, no me han salido más fusibles. Al menos que yo haya visto, claro. Esto me lo podría llevar como una linterna, pero es que no se puede interactuar con ella. Hostia puta. Vale, ahora supuestamente estoy yendo hacia la criatura que está bajo tierra. Ahí está la puta cámara de seguridad. Que me detectará o no. No sé. You stop. This is General Taylor Anderson speaking. Approximately 12 hours ago, a communication was intercepted. The transmission was interrupted, but we understand the facility has been internally breached and now falls under code Zeta 6. You're the only one left there who can assist us. We need to ensure a successful mission, and without you, our chances are slim to none. We need you to activate several systems. Bueno, aquí. You need to locate the power center first. Find it, and I'll guide you through the process once we get there. Vale. Vale, tengo linterna. Sí, tengo linterna. Vamos a pasar ya por aquí. O sea, ¿qué coño pasa por aquí? Pues, ah, vale, que es aquí. Esto parece una central hidroeléctrica. Una presa. Porque esto se parece mucho a las máquinas. Vamos, supongo que se parecerá mucho. Nunca he ido a una presa. Pero en las películas sale así, como esto así. Unas bobinas o algo así parecido. Vale, aquí ya hay más luz. Que lo que me gusta, la luz. Vaya ruidito. No se puede abrir por aquí. No hay nada que pueda coger, ¿no? ¿Qué coño se escucha el clac, clac, clac? Ese. Vale, soy yo. Pero es que porque suenan 400 pasos cuando yo doy un paso. Vale, está descarrilado. No sé, a ver, ¿por allí puede haber algo? Yo puedo volver a subir para aquí, sí, ¿no? Vamos a ver que por aquí no haya nada de interés. No, no hay nada para aquí. Supuestamente tengo que ir a más profundidad, ¿vale? Para matar a la criatura alfa, por así decirlo, ¿no? ¿No suenan los pasos o qué? Vale, pues está cerrado también. Pues nada, voy a tener que coger el tren este o el tranvía, como se llame esto. Pero el metro. Vale, por aquí ni nada. Bueno, pues vamos allá, a ver. Esto se activará, ¿no? ¿No? A ver, yo nunca he cogido un puto tranvía de esto, a ver. Quizás... ¿Qué coño pasa? A ver.
¿Será porque tengo que abrir primero esto de aquí? Esta mierda de aquí, pero... No parece que... No sé... Ni idea, a ver, supongo que tendré que levantar la reja esa para poder pasar, pero no veo yo ninguna... Ok, a ver, por aquí no puedo pasar. No, por aquí ni nada. ¿Me habré dejado algo? Hay muchos botones. Este. Ah, vale. Ah, pues no. A ver, este para ver. Están todos en verde. Ahora sí. Ahora sí, estaban todos en verde y ahora sí. Tenían que estar todos en verde. Ya, pues nos vamos de paseo. Bueno, ya tengo algo encima. Ya tengo algo encima, con su puta madre. Pero es que es imposible si no hay espacio. No, no, a ver, es que es imposible por... ¿Qué coño está sonando? A ver. Tiene que haber algo arriba, en el techo, pero es que es imposible. Es imposible porque no hay espacio donde quepa la criatura. O tiene que ser muy fina. Ya me he chocado. Tengo que ir para allá. ¿Veis? Es que no hay apenas espacio. Aquí no hay nada. Parece una tontería, pero me sentiría más seguro con un arma. Bueno, chicos, ha habido un pequeño corte porque se me ha apagado la grabación. No sé por qué se me ha quitado solo la grabación, pero bueno. Esperemos que el vídeo salga bien y que no haya ningún problemita. Ya después la edición se arreglará. Pero no sé por qué se me ha quitado. Menos mal que ahora... Si podéis ver por aquí, en esta esquinita de aquí abajo, el simbolito de que estoy grabando. Y así por lo menos me voy enterando de que se ha apagado. Vale, ahí hay agua. ¿Qué coño es eso? Vale, un cadáver, pero... Yo no me fío mucho, esto parece que está vivo. Vale. Tengo que ir para allá, ¿no? ¿O no? Vamos a ver. Supuestamente ahora me puedo ahogar, ¿eh? Vale. Supuestamente ahora me puedo ahogar. Vale. Cogemos aire y ahora tenemos que ir otra vez para allá. Venga. Tenemos que coger otra vez aire por aquí. O sea, que estoy corriendo. Vale. ¿Habéis escuchado los pasos debajo del agua? Es que le estaba dando a correr por si iba más rápido nadando, pero... ¿Qué cojones es eso?
¿Qué puta mierda es esta? ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Joder, más bichos raros, coño! Vale, tengo que ir para allá. Pero voy por aquí arriba. Para que no haya ningún bicho por aquí. ¡Oh, su puta madre! Yo sabía que en el agua tendría que aparecer un bicho nuevo, lo sabía, pero vamos. Vale, vamos por aquí, ya venga. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Coño. Vale, esa está abierta. ¡Mal tonto! ¡Reproducos! Vale. El problema de que me esté llevando sustos y demás, no son los sustos en sí. Es que me pone tan nervioso que es que me acabo meando encima. Literal. O sea, no me, a ver, no es que me meme encima, sino que me entran ganas de mear. Por el nervio. Es como cuando estás escondido. Vamos, cuando estás jugando al escondite y estás ahí escondido muy bien y tienes ese miedo de que te pillen. Para mí, desde chico, me entraban ganas de mear. Vale, aquí mucha. Coño, no. Vale, aquí no puedo. Pensaba que salta. Hostia, a ver. Aquí esto puede ser una buena forma de averiguar, ¿eh? Un truquito ahí. Vale. Bien, esto abrimos. Ahí abrimos, bien. Ascensor, lo voy a coger el último. Quiero investigar. Aquí una notita por aquí. Joder. Va. Perdón. Vale. Esta zona. Yo creo que ya la había. Ah, vale, he dado la vuelta por aquí, he dado la vuelta por aquí. ¿O no? ¿Sí o no? Un momento, espérate. Vale. Esto es nuevo. Puta madre. Vale, los fusibles. Aquí me han dado 4 por si no tenía ninguno anteriormente. Pero claro, he cogido un montón de fusibles. Otra nota. Vale, los dejo unos momentos. Vale, varios de ellos son como un cangrejo. A ver, esto no se puede abrir. No se puede abrir. Y estos 4 engranaje. ¡Eh! Con tu puta madre. Vale, vale, vale. Yo he ido por ahí. Yo he ido por ahí. Ese sí. He dado la vuelta. He dado la vuelta. Así que ahora toca el ascensor. Su puta madre. Thank you.
puta madre. Ya tiene que estar por terminar el juego, ¿eh? Creo ya, porque vamos. Ya cagan todos sus muertos. A ver, me saldrán por aquí bichos o algo. Voy a reservarme el... Bueno, la estamina nos da igual. Hostias. Esto parece... Hostia, es que esto me recuerda mucho a una película que vi. De que... Bueno, esto no son... Son habitaciones y demás, pero... Era una película donde era... un espacio muy parecido a este, circular y... Mira, que tenía muchos niveles. El cual eran prisiones. Y de hecho, en el Final Fantasy 8 también aparece un complejo igual. Que es como una cárcel. Bueno, es una cárcel en sí. A ver. Parecía como si una de nuestras muestras había transfigurado. Vale, hay otro tipo de criatura, o sea que no solo son una, ¿sabes esto? Vale, este elevador tiene un poquito más de... De glamour. Más limpio, más... Parece más lujoso. Y yo he venido de allí. Vale. Este está limpio. Vale, bien. Vale, izquierda o derecha. Voy por la derecha. Vale, esto está cerrado. Un segundo. Por aquí he venido yo, ¿no? Ah, no, a ver. Coño, es que se parece mucho. A ver, es imposible porque me ha saltado ya la pantalla de carga. O sea, es imposible. Pero, hostias. Se parece todo igual, ¿eh? Esto ya no. Esto ya no se parece igual. Rojo, muerte, caca. Rojo, caca. Rojo no puede ser. Coño, azul, verde, amarillo, pero no rojo. Vale, aquí no hay nada, 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 nada. Allí. Coño. ¡Ah! ¡Con tu puta madre! ¡Coño! Puto susto. Habitación. Vale, ya. Un momento, espérate a ver. Ah, no, espérate. Nada. Me creía que había más habitaciones, pero nada. Hostias. Vale, hay otra habitación de esta, pero voy a mirar esta de aquí. ¿He escuchado algo? Se escucha un Spider-Man de esos raros. Un mutante humanoide. Se escucha un humanoide. Pero de los que están por la pared. Y se escucha detrás del... Aquí ni nada, en por culo ya. Que le den por culo. ¿Escucháis? Todavía está lejos, pero se escucha.
Tiene que estar por aquí detrás. Yo por si acaso voy a ir agachado, que es por sonido, por lo que se enteran esta gente. Fusible, tengo fusibles de sobra. ¿Cuántos fusibles he cogido ya? A ver, coleccionables. 53 y dos partes de alienígenas. Pero no sé para qué sirve eso. Se escucha por aquí. Aquí hay muchos caminos, ¿eh? Aquí hay muchos caminos. Serán todos... Vamos, todos irán al mismo sitio. Pero la putada es que tengo que investigarlos todos. Tengo que ir por todos. Ahora daré la vuelta. Ahí está el bicho, ¿lo veis ahí al final? Ahí está. Allí. Vale, como veis, he dado la vuelta por aquí. Ahora, este caminito por aquí comunica con este y ahora tengo que ir... Espérate, esto... No. Este es el único camino que no... Vale, y ahora yo tengo que ir por el camino de la izquierda, que es donde está el bicho. Que tiene que estar ya muy cerquita, muy cerquita, muy cerca. Hostia, pues no era el bicho ese, ¿eh? Hostia, es que eso, mira, es que eso parece una silueta. Esto de aquí parece una silueta. Pero no, porque lo estoy escuchando por allí. Hostias. Aquí ni nada. Aquí ni nada. No estoy escuchando nada. Bien. Puede ser que el hijo de puta esté en una mierda de esta aquí arriba. Yo creo que los que hacen el ruido ese no son los Spiderman, ¿no? O sea, son otros. Son otros distintos, creo, ¿eh? Porque el Spiderman siempre está por el techo y te salta cuando pasas por debajo. Da igual que estés en silencio o no. Y estos no, estos tienen que estar en silencio. Sí, ahora sí. Está por aquí al lado, creo, ¿no? Ahora escucho más fuerte. Ahora sí lo veo, ahora sí. Y ahí hay otro. Son varios. Voy a investigar primero la otra parte. Y después vengo por aquí. Porque si aquí hay enemigos, quiere decir que es el camino bueno. Y este seguramente dará la vuelta, ¿no? ¿Hay aquí algo? Vale. Sí, da la vuelta.
Vale. Me tengo que ir por aquí. En silencio. ¿Cómo ha levantado la cabeza el hijo de puta ese? ¿Cómo ha levantado la cabeza? Estos son... ¿Esto se puede abrir? ¿Esto se puede abrir o no? ¿O es de atrezo? Bueno, es de... Ahí se ha visto una luz, pero es que no sé si es una luz. Vale, tengo... Vale, hay varios por aquí. Vale, ¿y este camino? Joder, es que es un puto lío, ¿eh? Es que es un puto lío esto. ¿Era por aquí? Os lo juro que es un lío, ¿eh? A ver. Estoy yendo para atrás, sí, pero... Este es el camino, es que... Hostias, qué perdido estoy aquí. Os lo juro que estoy totalmente perdido, ¿eh? Vale, vale. No, si es... Vale. Aquí está la... Sí, aquí está la, lo que yo confundí con un enemigo. Sí, entonces sí. Tengo que rodear la zona de enemigos para ver dónde está la salida. Porque es que solo veo las típicas... Bueno, lo que yo he dicho que parecía... Bueno, que es de atrezo. Que no sabía si sería una puerta, ¿no? Hay varias. Rodeando lo que es la habitación esa. Pero tiene que haber algo... alguna salida por allí. Lo bueno de estos enemigos es que no se mueven. O sea, no te detectan si vas en sigilo, ¿vale? Así que lo que haré será tirar por aquí en sigilo e ir para allá. Y poco a poco iré viendo si hay alguna salida. Allí eso parece una salida, ¿no? Eso allí. Voy a investigar. Me estoy acercando mucho, no quiero acercarme mucho. Esto parece una salida. No quiero acercarme mucho. Vamos a ver por aquí. Vale. Yo creo que sí, que este es el camino, ¿no? Porque es el único camino que he visto. Vale, esto ya es... Y siguen escuchando los bichos, ¿eh? ¡Ay! ¡Muerto! ¡Coño! ¡Putos bichos de mierda! Joder. Good, you found it. In that room, there should be several orange buttons located on a few of the machines. Press all. Vale, todos los botones naranja. With the switch and pull it. There's one more thing you need to activate. This needs to be done later, but for now, keep moving and look for an exit route. I can't guide you through. The cameras in the next few areas aren't feeding a signal. Voy a asegurarme de que no haya ningún bicho por aquí. ¿Vale?
pulsar todos los botones naranjas. Vale, y después activar la palanca, que es esta de aquí, vale. Voy a ir un momento por aquí a ver qué hay. Ah, era la otra zona de... Vale, ahora entro aquí. Vale. Sí, es que todavía se escucha. ¡Puta madre! ¡Coño, corre con tus muertos! ¡Joder! En toda la puta cara me apareció, vamos. ¡Hostia, otro! ¡Me ha matado! ¡Coño! Vale, pues tengo que tirar para la izquierda, ¿eh? Hostia, esto está cerrado ahora. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada más grande! Espera que se da la vuelta, ¿eh? Tengo que tirar para la izquierda ahora, ¿eh? ¿A dónde vas a tirar, tío? Izquierda o derecha, decídete. ¿Que ha bugueado ahí o qué? ¡Tu puerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Está, está, está! ¡Ah! ¡Uf! Menos mal que no me cayó por el hueco del ascensor. Menos mal. Mierda, menos mal que no me he caído por aquí. Vamos, si no es que papilla aquí el para abajo, por aquí, tiquiti. Vale, ahora vamos a bajar por aquí. A ver que no haya nada por allí, bien. Muerto, vamos. Hostias, esto no me gusta para nada. Parkour. Esto es parkour. Pero parkour a lo heavy. Voy a morir aquí un montón de veces, pero muchas veces, muchas. Lo más normal es que vaya para allá en línea recta y salte por allí, porque si lo hago así... Y se escucha por aquí un enemigo. Ahí va. Esto... Ahora tengo que ir para allá. Hostia, su puta madre. Lo sabía, tío, lo sabía. Voy a morir aquí 40.000 millones de veces, verás. No me gusta para nada esto. Vale. Creo que es que está muy cerca esto, ¿eh? Ahí va. ¡Coño!
Es que está cerca, pero parece como que el salto se queda más corto de la cuenta y no sé por qué. Ya. Bueno, ya más o menos tengo que saber. Bueno, sé ya en qué zonas tengo que saltar corriendo y cuáles no. En esta, está aquí al lado. Solo tengo que acercarme aquí al bordecito. Ponerme aquí por aquí. A ver si no me caigo ahora, me cago en tu muera. Vale. Ahora, esta zona está más o menos recta. Y estoy saltando. Que me caigo. Vale. Vale, por aquí. Ah, por aquí es. Vale, esto. Vale. Bueno, pues nada. Pues vamos al lío. Más cadáveres. Bueno, más trozos. Esto parece ser un núcleo o algo de energía, ¿no? Digo yo. A ver si puedo presionar algo de aquí. A ver. A ver qué hora es, vale. Tengo que controlar la hora porque ya es de noche. Y como ya sabréis, aquí en España. Okay, I see you now. Stop there. Enter the room to your left. See that control panel? Press the white button, the two yellow buttons, and the blue button. Blanco, amarillo, azul. Blanco, amarillo y azul, vale. Bueno, lo que estaba diciendo, como ya sabréis, en España a las 10 ya no se puede estar en la calle y yo tengo que bajar al perro. Y nada, y estoy aquí vigilando la hora. ¿Vale? Blanco, amarillo y azul. A ver. Amarillo. Azul. Y después el interruptor rojo, ¿no? Espera. ¿Se ha abierto algo aquí? Pues, se ha escuchado algo. Pero no sé exactamente el qué, dónde ha sido eso. Vaya, aquí está el rojo, ¿no? Vale, voy a salir de aquí ya. No, tiene que abrirse eso de ahí, digo yo. ¿Y si se ha abierto por aquí algo? Pues nada, no se ha abierto aquí nada. Qué raro, yo creo que le he dado bien. A ver si puedo activar otra vez la palanca. A ver. ¿Ah? Amarillo. Azul. ¿Ves? Es este el que yo le he dado, este. Ah, vale. Un segundo porque es que lo he hecho mal. Es que hay más blanco. Hay más amarillo. Es este. 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 Ahora. Se ha tenido que abrir la puerta, ¿no? Ahora sí. Hay un muerto aquí. Looks like that guard's got a walkie-talkie. Grab it and bring it with you. Something's
que ya estaba conmigo. A mí todavía no me ha quedado claro si el que me está viendo a través de las cámaras es el científico loco que me ha puesto ahí como un tente en pie para la araña del capítulo anterior, o es alguien que realmente me está ayudando. Porque es que de hecho las cámaras antes me estaban delatando frente a los... Bueno, antes, en el capítulo anterior, me estaban delatando frente a los bichos estos raros. Coño, que no puedo saltar aquí. Vale, esto ya casi hecho, ¿no? Vale. 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 Vale, por aquí. Hostia, ¿dónde? Ah, vale, que es allí. Hostias, pues para pasar de aquí a ahí va a estar a jodidete, ¿eh? Pero jodidete. El problema está en que... Vale, bien. El problema está en que como el nota salta y se engancha a los de estos, a los marcos de arriba, tengo miedo de que no llegue. Este follar cosa ya. ¿Está encerrado? ¿Nave espacial? Vale. Tenía que haber activado un interruptor dos plantas más arriba y me he quedado aquí atrapado, ¿vale? Y ahora me ha hablado de una nave espacial y tengo que encontrar otro camino para acceder. Estas criaturas parecen ser... Bueno, esto parece un... jengibre gigante. Un jengibre gigante. Esto, ¿por qué otra cosa? Ahora, lo malo es que me sacan aquí todas las criaturas. Aquí falta uno, ¿eh? Aquí falta uno. Y no quiero decir nada por no decirlo todo. Ahí falta uno. Coño, ¿qué ha pasado, eh? Y este está roto. Hombre, por lo menos ha sido... educado, ha dejado una notita. No tengo ni puta idea de lo que... Vaya vuelta más gilipiche que estoy dando, ¿no? Vuelta estúpida. Vale, aquí me dice que tengo que encontrar otra forma de... Vale, pero es que por aquí es donde he entrado yo y he dado otra vuelta como un tonto. Quizás esto de aquí, ¿vale? Que estaba todo tapado. Ahí va, eso sí. Ahora tengo que ir para allá, ¿no? ¿Esto qué coño es? ¡Hostias! ¡Venga ya, hombre, tío! ¿Pero qué coño pasa que se ha quedado cogido ahí en el salto? ¡Qué estafa más grande, vamos! Es que el tío me ha estado hablando. Ahora tengo que ir para allá. Ahí va, coño. Pero sigue subiendo. ¿Qué coño me ha matado?
No sé, a ver. Voy a ir todo rápido hacia la última plataforma, que es la de allí, para saltar. Vale, y ahora tengo que desactivar esto, porque esto es lo que da el calambrillo, digo yo. Hostia, su puta madre. He calculado mal. Que va, muerto. He calculado mal. Es que sube demasiado rápido el agua. O demasiado lento, no se calcula bien. Creo que tengo que ir para allá porque aquello es lo que me está dando el calambre. Y aquello también es lo que tengo que darle allí. Tengo que ir rápido de un lado para otro. Vale, a ver, ya. Vale, va lentito el agua, vale, va lentito. Pero tengo que ir lo suficientemente rápido como para desactivarla. ¿Pero qué coño? ¡Joder! Ahora le doy. Es que, ¿qué coño le pasaba a la cámara? Que se metía dentro de la puta pared. ¡Joder! Puta camamao, vamos. Y encima el correr, que está en el puto Sith, que es súper incómodo. ¿A ver si puedo darle desde aquí? Vale, de aquí sí puedo darle. Nada, pues por culo. No me tengo que ir ahora. A que falla. No, está quieto, coño. ¡Oh! Ah, vale, que hay una criatura ahí arriba. O sea, tengo que hacerlo mucho más rápido. A ver, ahí arriba. Es que está la puta criatura ahí arriba. Y son tres. Son tres. Su puta madre, coño. Vale, venga, vamos a ir cercano lo máximo posible para activarlo. Vale, para acá, bien. ¡Uy! ¡Es! Ahí va. Vale, para acá. ¡Puta madre! ¡Coño, parece un puto canguro! No, venga, venga, venga. Venga, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿En serio me han matado cuando lo he hecho todo de puta madre? Ni puta idea de lo que hacer aquí, pero ni puta idea. La puta mierda esa me mata. ¡Ah, hostias! Es que hay otro allí. He ido directamente a ese. ¡Hostias! ¡Qué cagada! ¡Claro! Hay otro allí, ido directamente a esa de las escaleras. Bueno, pues nada, vamos a ir. Vamos a hacerlo otra vez en plan canguro ninja. Vale, aquí va una. Canguro ninja, venga. Vale.
¡Tu puta madre! Es muy difícil, es muy difícil. Tengo que estar presionando con este dedo el shift y con este la W para adelante. Para que veáis lo ortopédico que es. Vamos, lo que me resulta a mí. Su puta madre, vamos. Poder cambiar los controles, coño. Vamos a ver. Venga, ahí va bien. Venga. Y tu puta madre, joder. Me muero. Bueno, voy a hacer un corte, ¿vale? Hasta que me salga, porque me voy a cagar en toda su puta madre ya. Coño. Vale. Estoy arriba. Bien. Estoy arriba. Joder. No se te ocurra matarme que me camo, que te muerdo los huevos. Te arranco la mola yugular de un bocado. Con tu puta madre. Joder. Muertos ya vamos. De que lo despierta. Tiene que ser destruido. Vale, 2 minutos. Tengo que... Es contrarreloj, ¿no? Música de contrarreloj. Estoy bajando muchísimo, pero muchísimo de nivel, ¿sabes? Un minuto. ¿Ha pasado un minuto, coño? Eso es mentira. No ha pasado un minuto ni de coña, vamos. Han pasado 40 segundos ahora, seguro. Vamos. Coño, los bichos ahora. Treinta segundos, ¿eh? ¿Pero qué mierda es esta, coño? ¿Pero qué mierda es esta? ¡Joder! Vale, ir a todo carajo. Como me diga que faltan 30 segundos cuando... Ah, cuando ya bajo el todo. Es que esto... Che, pero ¿cómo coño se pasaba por ahí? Si es que... Te... Ay, yo creo que era una habitación cerrada, ¿eh? Vale, el tío ahora mismo no se cansa, creo. Se lleva cansando todo el juego, pero ahora mismo no se cansa. El tío aguanta ahí, vamos. Como Usain Bolt. Igual.
Vale. Vale, vamos allá, venga. Acá, por aquí. Por aquí. Nada, por aquí, por aquí, por aquí. Un minuto, nada, por aquí. Me acaba de dar algo, no sé el qué, pero me ha dado. Otro. Me está linchando. Puta madre. Coño, puto bicho. Algo me está dando, pero bien, pero bien. 30 segundos, vale. Me estoy recuperando de vida. ¿Vale? Esa es la ciudad, ¿no? Dios. Pero yo me tengo que ir. ¡Wow! Y un apagón, claro. La central hidroeléctrica. Ahora me saldrá por aquí la criatura, me dará el susto a mi vida. Con toda su puta madre, verá. ¡Ay! ¿Pero qué coño? No, no, déjame, déjame, déjame. Déjame, hija puta, déjame. Hostia, me voy a ver qué ha ciego. Hostia, me he teletransportado. Esto sí que no me lo esperaba. Me ha abducido. Me van a meter una sonda por el ojete. Que ya tengo barra, ya tengo barra. Como veis, esta barra, con esta tubería, no tiene la bolladura de los otros vídeos. Y es porque está nueva, ¿vale? O sea, esto ya. Cuanto más la gaste. Bueno, a ver. ¿Y si esto es una base alienígena? ¿Cómo es que hay tuberías de estas? Bueno, una nave. ¿Y ahora cómo sé yo lo que es una puerta y lo que no es una puerta? A ver. Oye. Mira, vamos a ponerlo aquí a ver el gran hermano. Esto tiene pinta de puerta. Pero no se abre, es que no puedo interactuar. Yo lo que no entiendo es si la criatura la hemos descubierto a partir de un meteorito, o sea, que estaba en un meteorito y a partir de ha evolucionado. Esto ya se... ¿Por qué cojones hay una nave espacial aquí? Hostias, ¿cómo coño se ha...? No hay nada, o sea, no hay nada con lo que interactuar, ¿eh? Encima grifos, una nave espacial con grifos. Tócate los huevos. ¿Yo qué coño tengo que hacer aquí? ¿Lavarme o qué? Hay que lavarse las manos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hostia, que es que no... No tengo ni puta idea de qué hacer aquí, la verdad. No puedo subirme aquí, no sé por qué. Esto está a medio metro, no puedo subirme bien. Alucinante. Si le doy un machacazo a esto. Vale, ahora tendrán que venir a arreglarlo, digo yo, ¿no? Porque le pega un viaje.
Ah, la pantalla plasma la mierda. A ver si le pego otro viaje. 2 minutos, vale. ¿Dos minutos para qué? Va por culo. Venga. Y voy a reventar todas las putas pantallas. ¿Esto qué es? 90 segundos. Me ha cogido Fal, ahí. ¿Dónde está tú? Oh, puta madre, que me... ¡Oe! Voy a morir. Que no puedo nada, ¿o qué? Ah, vale, pantalla aquí. Toma. Aquí tiene que haber otro. Ah, no, de aquí. Venga. No sé ni lo que tengo que hacer aquí. No tengo ni idea, vamos. Y no sé si esta nave. Segundo, vale. No sé si esta nave es nuestra, o sea, es de los humanos o es de alguna criatura. Coño, levántate ya. Vamos, venga. Despegue iniciado. Vale, esto quiere decir que me van a mandar a tomar por culo. Muerto, 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 muerto. Muerto, vale, tengo que darme mucha más prisa. Tengo que darme mucha más prisa. Esto que tengo que hacer. Voy a coger la tubería, ¿vale? Es ir a todo carajo. A todo carajo y sin equivocarme. A todo carajo sin equivocarme. Vale, ya me he equivocado. Tu puta madre. Otra, venga. Vale. Wait, ahí va. Wait. Venga, 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 venga. Para aquí, venga, para aquí. Venga, ve más rápido, coño. Más rápido. Va demasiado lento por aquí, eh. 1 minuto, venga. Venga, 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 joder, venga, joder. Siéntate, coño. Venga, joder. Venga, joder. Ay, uy, me equivoco. Un menos más. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, joder? Duro de matar. You first form government's
Vale, me está hablando la criatura. El vigilante no se detendrá. Yo soy el observador. Yo tu peor pesadilla, mamona. Pues bueno, chicos, aquí ha llegado el final del juego. Ha habido un pequeño corte en ese final, ¿vale? Pero han sido nada, un par de segundos solo, porque cuando se me termina, o sea, cuando se me quita lo que es la grabación, me aparece arriba, ¿vale? Y entonces me alerta de que, vamos, de que se ha cortado la grabación. No sé por qué me está pasando esto ahora mismo, porque nunca me ha fallado y ahora me está fallando. Tendré que actualizar los drivers. Pero bueno, a lo que nos concierne ahora esto es de el juego. Quizás se ha quedado bastante corto, ¿vale? O sea, corto en el sentido de al final se escuchaba algo grande dando pasos, ¿vale? O sea, caminando. Y yo pensaba que íbamos a tener nuestro último enfrentamiento con esa criatura. Y no ha sido así. Ha sido un final, no sé, bastante suavecito. Quitando lo que es la tensión del final de las carreras, ¿vale? Voy a quitar el volumen un momento, a ver. Settings. Audio. Ahí va, menos audio. Pues bien, el juego me ha gustado, pero tengo que reconocer de que el final me ha parecido demasiado soso, ¿vale? Demasiado, no sé, me hubiera gustado tener un enfrentamiento con esa criatura y no que ha sido, o sea, el resumen de la aventura es que la criatura esta es una copia del original, ¿vale? O sea, hay una criatura que es la original y hay miles o millones de copias que van a los distintos planetas para colonizarlos o para hacer los suyos y demás, ¿vale? Me ha parecido un final demasiado simple, muy simple. Después, hay una cosa que no me ha gustado del juego. Bueno, dos, en realidad. La primera es los puzzles, algunos puzzles, ¿vale? Te presentaban los puzzles sin darte ninguna pista de cómo hacerlos, ¿vale? Y todo era cuestión de suerte. Y como dije en el vídeo anterior, como no hay ninguna guía, ni ningún vídeo, ni nada que te ayude a solucionar esos puzzles, porque ya estuve buscando, ya lo dije, de que me quedé atrapado en un puzzle durante un montón de tiempo y lo estuve buscando por internet y no hay nada, y tampoco hay pistas en el juego, pues resulta bastante jodido el que tengas que solucionarte un puzzle confiando solo en la suerte, porque eso, suerte, de que des con la tecla idónea para que se abran las puertas o lo que sea.
Y la segunda cosa que no me ha gustado, bueno, aparte de los controles, que odio, odio que no se puedan cambiar los putos controles, que el correr me lo pongan en el Shift, que es una puta mierda de botón para jugar. Lo que estén acostumbrados, vale, pero a mí no me gusta porque no estoy acostumbrado. Resulta bastante engorroso. Pero hay una cosa que no me ha gustado para nada. Es que al principio el juego te da sustos, pero porque te aparecen los enemigos de golpe, no te los esperas, huyes. Pero si tú, por ejemplo, ves al enemigo a 400 kilómetros de distancia, ya ese factor de miedo se pierde. Y es lo que no me gusta de estos juegos, ¿vale? Que el factor miedo se pierda. Porque para eso están estos juegos, para que te den miedo y ese miedo sea divertido. Y bueno, el juego me ha parecido bien, me ha gustado, pero tiene esas cositas que chirrían un poco, ¿vale? Lo que ya he dicho. Bueno, los siguientes juegos de terror que voy a subir van a ser más terroríficos que este, porque ya he estado yo viendo allí, bueno, he estado viendo en alguna plataforma algún que otro vídeo, la intro y demás. Y los siguientes vídeos de terror que voy a subir van a ser guapos, mucho más que este. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay de otro juego de terror. Muchas gracias por seguirme y hasta luego.